tal, Valen? Nos vamos por la segunda parte de estos 20 años de disco Demoledor de Masacre. Bueno, quiero también comunicarles a todos ustedes que siempre, en cada concierto, debería haber bastante respeto hacia las bandas. Yo sé que hay bandas que no les gusta, hay gente que no les gusta cantar una banda, o otra vez música, etcétera. Pero hay que respetarla, porque a las finales nosotros somos uno, ¿no? El metal es uno para todos, el metal es sentimiento para todos, en todos los géneros. Y he estado cerrando en la cobertura que ha habido también un poco de falta de respeto, ¿no? Y a qué me refiero, que a veces se ponen apodos a los vocalistas o a los integrantes de la banda y los gritan a todos por nombre. Yo creo que eso está de más. O sea, nosotros pagamos la entrada, nosotros vamos a escuchar las bandas, o a veces también hay opiniones que no me gusta esta banda, que esto me voy, está mal. Yo pienso de que debería haber mucho respeto a los músicos de metal. Ya, no te gusta la banda, no te gusta tu música, entonces mejor deja de ir y en vez de dar una opinión negativa, no destructiva. Yo creo que lo importante, ¿no? Es que yo voy a un concierto, pago mi entrada, pues voy a apreciar y voy a escuchar el material, el trabajo de cada banda. Yo pienso que para mí todas las bandas son excelentes, todas las bandas de nuestro país son una banda de calidad, de gran calidad. Por ende, mi programa ha llegado a muchísimos países, mi programa y otros países han dado opiniones de nuestras bandas nacionales de la manera sensacional, fantástica. Entonces eso es lo que yo les quiero dar a entender a ustedes, ¿no? Que haya un poquito más de respeto hacia las bandas y hacia los músicos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora la tengo el CD y todo eso, mucho, porque es la adrenalina que uno vive en un concierto, ese es fácil. Y yo también lo hago, ¿verdad? Cuando estoy en un concierto y viviendo de adrenalina, lo hago. Pero jamás en mi persona me van a escuchar un apodo a un vocalista o a un músico de cada banda. Así que un poquito más de respeto creo para cada banda y para cada género también, ¿no? Un poco más de respeto, así que bueno, más pedámonos, seguimos nosotros con el informe de gracias a nuestra corresponsal Romina Cordero, que llevó la cobertura en este gran concierto, 20 años del disco de Demoledor de Masacre. Acá estamos con nada menos que con Edwin Medina, bajista de Sepulcro allá por 1987, nada menos que, para hacer memoria, una gran banda. Ya ustedes, la tarea de ustedes es buscarla, si no la conocen. Bueno, Edwin, contanos un poco más, ¿qué estás haciendo aparte de hacer historia en la música del Perú? Bueno, actualmente, como te digo, bueno, después de Sepulcro, ya he venido trabajando a lo que es la difusión, ¿no? Y con una productora que se llama Voces Sepulcrales Management, y actualmente como trabajo como manager de la banda Miserable, una banda muy buena, una banda de thrash metal, ya que está lanzando su último disco, Estado Miserable, y que estamos viendo una producción muy grande. Ya comenzamos una de las giras por el exterior, ya, y estamos viendo el alcance para llegar al extranjero. Estamos en medio del recital de Miserable, todavía no han llegado a tocar. De Miserable dije, no, Miserable es la banda que él representa. Cosa que lo he estado escuchando con mucha atención. Estamos en los 20 años de Demoledor de Masacre y está sonando la banda y a veces no se escucha bien. Dijiste que va a estar tocando en Argentina en Miserable. Sí, efectivamente, tenemos planes de tocar en Argentina, Uruguay y Paraguay. Ya estamos cerrando, esperemos. Estamos esperando cerrarlo para mayo. Para mayo, sí. Para el 12 de marzo estamos viajando a Juliaca y ahí vamos a hacer unos alcances a Puno y a Bolivia. Ya vamos a ir viendo ya las opciones que se nos presenten, ¿no? Pero ya el otro año, 2022, se viene con todo. Y con Voces Sepulcrales se puede decir que hace historia con su representación, digamos.
digamos, con su difusión, porque no elige porque sí la difusión de bandas aleatorias, sino que se fija en la difusión de bandas representativas del Perú. Claro, puede ser claro, es una puerta abierta para todas las bandas nacionales. Yo no siempre me apoyo en la difusión, tanto nacional como latinoamericana, ¿no? Y como varias bandas con las que estoy trabajando, ¿no? Como Copa Cowboy, como Arsenal, ¿no? A las cuales los estamos apoyando, ¿no? En la parte difusiva, ¿no? Como le digo, el Poder Popular de Mandarin es una puerta abierta ya para la difusión de las bandas peruanas. Cualquier contacto, ya saben dónde ubicarme, ya saben cómo contactarme, ya saben a través de Facebook o a través de Poder Popular, en Facebook también. Perfecto, bueno. Esperemos que se venga alguna vez a Sepulcro, que se vuelvan a juntar. Ese es el sueño de mucha gente. Bueno, yo si bien soy de Argentina, pero estoy conociendo la historia del Perú, que ha marcado tantos momentos de la vida de tantos oyentes de esa música. Así que bueno, ¿se podría decir que se juntan? Para los 35 años, para los 35 años, Sepulcro va por una pequeña aparición por ahí. Ay, bueno, una alegría. Bueno, Edwin, no te tomamos más tiempo y mandale saludos a Heavy Metal Rock TV de Diego Gustavo. Un fuerte abrazo para mi hermano Diego Gustavo, ya, de Heavy Metal Rock TV. Ya sabes, mi hermano del alma, siempre acá con corazón contigo. Bueno, y para Canal Fabi. Canal Radio. Canal Radio. Ya, igual Venera, un fuerte saludo para Canal Radio. Canal Radio de Martín Moreno. Ah, igualmente un fuerte saludo para Canal Radio de Martín Moreno. ¿No? Perfecto. Ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yeah.
Gustavo, con Gustavo, para encima de Gustavo, por favor, contanos un poco del nuevo disco y de bueno, de este recital, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el público? Bueno, la verdad que... Por micrófono, ¿no? Claro, para que se escuche por todo. Para que se escuche por todos lados. No, o sea, increíble. La verdad que estar en este show, como dije en el escenario, yo cuando estaba en la universidad dirigí un par de videos de Masacre. Y ahora estar en este show justo antes de ellos. En la Universidad de Lima. ¿Estudiando qué? ¿Qué estudiaba? Comunicaciones. Comunicaciones. Entonces me dijeron, tienes que hacer un video en un curso, y dije, lo voy a hacer a Masacre. Y los llamé y los conocí justo de este disco, El Demoledor. Así que ahora estar en este show es increíble. Fantástico. Fantástico. O sea, de la comunicación pasaste a ser nada menos que el cantante de una gran banda. Bueno, yo podría decirle que tal vez esa experiencia me tocó y de ahí empecé como que a cantar en bares y bueno, acá estamos. Nada menos. ¿Y te viene alguna gira? Bueno, justo antes que empiece pandemia teníamos una gira justamente por Argentina. Íbamos a hacer este festival en Rosario que se llama Campana del Infierno. ¿En y serio? También, ay, sí, genial. Ya estaba el flyer, todo, pero bueno, entramos en pandemia. Así que íbamos a hacer una fecha más en Buenos Aires. Así que queremos retomar eso. Vamos a ver si se puede hacer próximamente, el próximo año. Así que nos encantaría hacer eso. Yo cuando me enteré de Fallen Symmetry, yo no sabía si era de Fallen Symmetry que es conocida en Argentina, pero era ahí la misma. ¿Sí? Por ahí los nombres son muy... No, sí, hemos tenido suerte. O sea, creamos algún suerte, puente. Talento. Bueno, acá no hay suerte. Bueno, siempre tiene que haber un poquito de suerte. Encontramos gente afín que le gustó la banda en Argentina y tenemos un montón de amigos argentinos. En el disco ahí está Javier Barroso, ex temple de Walter Giardino. Claro, ex temple. Está Leandro Coronel de Yezabel. Tenemos un montón de amigos argentinos, así que realmente es algo que quisiéramos hacer. ¿Y el nuevo disco? El nuevo disco se llama Rehenes. Rehenes, nada menos que Rehenes. Sí, es una palabra que nos toca mucho. Exacto. Todos nos sentimos rehenes. De alguna forma, ¿no? Sí, creo que ya lo teníamos pensado. Bien, tuvo un nombre, me encanta. Pero sí, agarró una valoración nueva con la situación que vivimos. Y bueno, se hizo un poco más especial. Así es que está muy próximo. ¿Y videoclips? Videoclips tenemos el videoclip de Alfa y Omega, que es la primera canción que tocamos. Es un lyric video que lo soltamos hace un par de semanas. Ahora próximo vamos a soltar uno más, ya para como preparar el terreno para la salida del disco. Y yo creo que en enero probablemente soltemos algún material de aquí. Así que bueno, eso. Fantástico, Gustavo. Bueno, un honor y bueno, acá los peruanos tenés muchos fans en Perú. No sé qué tantos tengamos, pero los que tenemos son especiales. Los que sea que tengamos son especiales y la verdad que les tenemos un montón de aprecio. Bueno, un gustazo y un saludo para Heavy Metal Rock TV de Diego Gustavo. No, bueno, Diego Gustavo, Heavy Metal Rock TV es un medio que conocemos hace tiempo. Hemos hecho notas también para Diego Gustavo, así que un saludazo y nos vemos pronto. Hermanos del heavy metal, estamos aquí transmitiendo en una noche, digamos, de heavy metal pesado, si se quiere. Y bueno, nos hemos encontrado de casualidad con gente que vino y de qué banda son, contanos. Yo toco en Flor de Loto y en Blizzard Hunter. Nada menos. ¿Y cómo es tu nombre? Luis Sánchez. Luis Sánchez, ¿tu nombre? Yo soy José de la Flor. Yo soy Tony, el Tony Rojas. Tony Rojas. Bueno, ¿y qué les está pareciendo el show? ¿Qué les está pareciendo? Bueno, yo vine por Llena. Por Llena, Llena. Sí, ya los vi y algún rato pegó mi casa. De ¿Ustedes los habéis visto en vivo, no es cierto? Claro. ¿Sos en Cajamarca? Sí, yo los he visto en Cajamarca. Tocaron la vez pasada con nosotros en un evento que hicimos. Y yo los conozco desde que tenían a su anterior vocalista, se los conozco de hace años. Y contame de tu banda, ¿qué se viene? Bueno, con Flor de Loto hemos, ya se lanzó un disco tributo a Sauron, que donde hemos participado.
y un disco cuádruple con muchas bandas de muchos países, bandas reconocidas y otras también emergentes. Y nada, con Blizzard Hunter, bueno, ya estamos terminando el nuevo álbum, lo vamos a presentar el próximo año y con un concierto de presentación que va a ser acá en abril. Así. Genial. ¿Videoclips? Sí, vamos a lanzar con Blizzard Hunter dos videos en el 2022, que ya los estamos grabando. Bien, perfecto. ¿Tocaron el Ataque Metal? No, nosotros hicimos un evento hace un mes más o menos que se llamó Prisoner of Adrenaline. Tocamos con Llena, con Flor de Loto, salió Doble 10. Tocamos con una banda que se llama Alter y con Knuckles Revenge, que es la nueva banda de Tony, que es guitarrista de Mr. Hunter. ¿Colaboraciones de músicos? No, él antes tocaba con nosotros en Mr. Hunter y ahora toca en Knuckles Revenge. Por eso nosotros en Argentina le llamamos como colaboraciones. ¿Qué hacen? Bueno, en realidad no es así, ¿no? Porque él se fue de Blizzard Hunter y formó su banda aparte, ¿no? Ah, bien. O sea, como si fuera Miserable y... Y Adrián. Y claro. Adrián, sí. Algo sí. Así. Hoy es una noche de músicos. Me encontré con un montón de músicos. Uh-huh. Bueno. Queridos, un gusto que me... hablar con ustedes. Queremos que... los queremos mucho. Los extrañamos. Que toquen acá en Perú y queremos que les manden un gran saludo a tío Gustavo de Heavy Metal Rock TV. ¿Se lo pueden mandar? Claro que sí. Un fuerte saludo al gran Gustavo Dio. De Heavy Metal Rock TV. De Heavy Rock al MTV. Buenazo. We'll be right back.
Thank you.
les pareció la segunda parte de esta gran cobertura en el festival, no de los 20 años del equipo moderador de Mandate. Yo quiero agradecer de antemano a Romina Cordero, que fue nuestra corresponsal, ¿no? Desde Argentina, nuestra corresponsal que estuvo en el festival presente y que, bueno, pudo captar al público, a las bandas, ¿no? Una entrevista para el programa. Muchas gracias, Romina Cordero, por apoyar el programa, ¿no? Y a la vez también quiero felicitar a las bandas que desde tocadas de cada San Mateo hicieron vibrar la festiva, los escenarios vibraron con la presencia de cada banda, Hiena, Black Lion, Adrián Gossín y Palenchime. Un saludo para mi tocayo Gustavo, el vocalista de Palenchime, Adrián Gossín, ¿no? Y entre todos los músicos que ese día pues pusieron su grano de arena en este gran concierto por los 20 años de Masacre. Y a la vez también saludamos a mis hermanos de Masacre, que en el tal vez corto tiempo que ellos han tenido, pues se manifestaron con un saludo para el programa. Gracias Masacre, gracias Martín Tuesta, gracias Joaquín Tramontana, gracias Miguel Tuesta, gracias Carmen Nacho, ¿no? Y gracias obviamente Omar Pizarro. Un fuerte abrazo para todos ustedes, la rompieron en el escenario, hicieron un gran concierto, la verdad me emocioné, no pude estar ahí, ya para el próximo año estaré en conciertos, de todas maneras no pude estar por motivos de fuerza mayor, pero estuvo mi gran corresponsal, Romina Cordero. Un beso y un abrazo para ti, Romina, por haber realizado un gran trabajo en este mega concierto de Masacre. Así que un saludo para la banda, un saludo para Romina Cordero, un saludo para las bandas que se presentaron como Hiena, Adrián Rocín, Fanny Simele y Black Lion, que la rompieron. Bueno, y solamente agradecer a todos ustedes que me siguen en el programa. Siempre les digo y siempre les pido un gran favor o tal vez que me apoyen suscribiéndose a mi canal de YouTube, ¿no? Heavy Metal Rock TV. Le hacen un clic a la campanita para que les pueda llegar a ustedes toda la programación de Heavy Metal Rock TV, otra de nuestras plataformas, ¿no? Que tenemos de Instagram, ¿no? Ustedes tienen esa plataforma para que se puedan contactar con nosotros y a la vez también tienen Facebook, hoy en día Meta, ¿no? Que pueden ustedes interactuar conmigo, ya sea fanpage del programa que es Meta Rock TV, y a la vez también mi juego personal y lo gusta. Tienen ustedes esta plataforma de comunicación con nosotros. Bueno, y también tengo otra de las plataformas digitales como es Telegram, también tengo Telegram, así que con mi nombre es Heavy Metal Rock TV o mi Gustavo, y se pueden contactar también conmigo vía Telegram. Gracias gente underground, gracias gente Bayer, a toda la gente de Calera que estuvieron presentes en estos 20 años del disco Demoledor de Masacre, de mi persona. Un agradecimiento total por este mega concierto, un agradecimiento de todos y siempre a Romina Cordero, corresponsal, ¿no? Argentina, que estuvo presente en este concierto, ¿no? Excelente, que la rompió Masacre y que siempre lo tendré yo en el corazón y lo tendré en todos mis estados de programa en Heavy Metal Rock TV. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que pasen unas excelentes fiestas, ¿no? Nos vemos el próximo año para excelentes conciertos y ahora adelante se viene un programa ya de despedida y culminación de este año 2021, ¿no? Que se nos va, que hemos hecho todo el esfuerzo, número uno en salud, todo el esfuerzo de las bandas de realizar sus videoclips, sus trabajos discográficos y todo lo demás. Muchas gracias a todos ustedes y gracias también a las cámaras profesionales y mi hijo, Adrián, y en la edición a Dios. Gracias una vez más, cuídense mucho, no bajen la guardia, el próximo año de todas maneras estaremos conciertos y yo quiero estar ahí con ustedes
y robarles una pequeña entrevista a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, 20 años del disco de Moledón de Mata. Nos vemos en una próxima. Chao. Gustavo Dio de Heavy Rock Almet TV. De Heavy Rock Almet TV. Buenazo. Hola. Mando un saludo para el programa Heavy Metal Rock TV del conductor y director Dio Gustavo, de parte de Romina. Vamos por más.